Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más en el canal, bienvenidos al Refugio del Meeple, yo soy Joru y como podéis ver, continuamos con el símbolo arcano, con la expansión Portales de Arkham. Recordad que también estamos jugando con los dados, que todavía no los hemos usado, de bendición y maldición que vienen en fuerzas ocultas, sí, en la expansión Fuerzas Ocultas, que es la primera. Miro porque tengo la caja por ahí. Y bueno, y la situación está así. Estamos en el reloj marcando las 3. Tenemos la mitad de los símbolos arcanos que necesitamos para derrotar o para sellar la entrada de Subnigurath. Tenemos 3 de perdición en el contador. De 10. Contador de 10, y recordad que Subnigurath le da un tentáculo extra a los malos, a los bichos, ¿vale? Estos, aparte de que tengan esto de sacar un pergamino o una calavera, hay que sacar también un pulpo, ¿vale? Y bueno, y luego tenemos aquí a Joe Diamond, que está con 2 de cordura y 5 de resistencia. Tiene una pista. Tiene un aliado que es Thomas F. Malone, que nos con uno de cordura. Este nos hace cambiar los símbolos. Podemos añadir uno de cordura para cambiar los símbolos, un dado con un pergamino para pasarlo a calavera, ¿vale? Y además tenemos la estatuilla alienígena que nos da un dado rojo. Y por otro lado tenemos a Tommy Muldoon, el policía novato, que es de la banda de Sheldon, ya, novato y corrupto. Que está a tope, 4 y 6. Tiene 2 pistas y tiene suerte, que es cuando salga un evento, puede robar 2 y elegir cuál hacer. Vale, el turno le toca a Joe Diamond, porque la última vez hicimos el turno de Tommy Muldoon y además pasó la medianoche. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos descartarnos, que estamos aquí, podemos gastar 2 trofeos. Gastamos 2 trofeos. Y vamos a descartar cartas. Vamos a descartar esta carta, que es roja. Y mira, nos salía. Tenía un efecto a medianoche, que cada investigador pierde 1 de cordura por cada hechizo que tenga. Y además, la cabrona te da 3. Bueno, ahora mismo no tenemos hechizos, pero esta es complicada, porque muchos pergaminos, ¿eh? Muchos pergaminos. Bueno, la quitamos y la reponemos. También es roja. A medianoche retira un símbolo arcano de la carta de primigenio si es posible. Vale. Esperemos que no llegue la medianoche en este turno. Y luego, pues esta la va a quitar Tommy Muldoon, también que tiene trofeos. Vale, pues vamos a ir aquí. Vamos a ir al restaurante de Velma. Por ejemplo. Al de Velma o aquí. Podríamos ir aquí y recuperamos cordura, ¿vale? Sí, vamos a ir aquí y recuperamos cordura, a ver qué nos sale. Uf, 3 pergaminos. Bueno, recuperamos uno de cordura, 3. 3 pergaminos, ¿eh? Y podemos elegir entre quitar una de perdición o quedar bendecidos. Vale, las cartas, cuando te da bendecido y maldito, te da a elegir, ¿vale? Esto es que puedes elegir una de las dos. ¿Por qué? Porque si no tienes la expansión de fuerzas ocultas, pues tienes que hacer esto, que es quitar uno de perdición. Vamos allá, pero primero tenemos que resolver evento. Tenemos que resolver evento. Criaturas hambrientas. Aparece un monstruo en esta aventura. Bueno, pues lo que faltaba. Lo que faltaba. Cogemos esto y a ver qué nos sale. Pistas. Esto es un ghoul. Bueno, por ahora nos están saliendo relativamente fáciles los monstruos, ¿eh? Porque todos son de esto. Recordemos que tiene un pulpo extra, ¿vale? Pues mira, vamos a gastar la estatuilla alienígena, porque son 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a gastar la estatuilla alienígena. Sí, vamos a sacarla. A gastarla, ponemos aquí, añadimos el dado rojo
y a sacar, como si no hubiese un mañana, pergaminos. Tenemos una pista por si tenemos que repetir tirada. Ahí va. A ver. Mira, tenemos tres pergaminos. Qué pena. Qué pena. Que no podemos hacer dos tareas de golpe. Voy a poner así que no se ve. Vamos a hacer esto. Tenemos cuatro pergaminos, ¿eh? Ahora, un pergamino, lupas y pulpo. Este está montado. Vamos a tirar. Vale, pues tenemos pergamino aquí. Y ahora buscamos lupas y pulpos. No tenemos nada de eso. Pues gastamos la pista y tiramos otra vez. Mira, aquí están las dos lupas y el pulpo. Para hacer el monstruo. Muy bien, Joe Diamond. Muy bien. Están siendo muy fiables todos, ¿eh? Entonces, esta, el Wurf se lo lleva como premio. Vale. Esto también se lo lleva como premio. Y va a ganar. Vamos a darle bendecido, ¿eh? Vamos a darle bendecido, que es bastante mejor que quitar uno de perdición. Bendecido, lo que nos hace es añadir en las tiradas. Ahora tiramos este dado, ¿vale? Que es como un dado verde, igual, pero es el de bendecido. Vale, y reponemos. Ahí. Aquí dice, puedes gastar, es el Hospital de Santa María, puedes gastar dos trofeos para recuperar tu resistencia por completo. Vale, y avanzamos el medidor, perdón, el reloj. Vale, ahora le toca a Tommy Muldoon. Tommy Muldoon va a gastar dos recursos, dos trofeos, perdón. Y vamos a quitar este, que nos quita de ahí. Y representación en el parque. Mira, y luego perdíamos cordura. Es una pena porque nos daba una de estas, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? La vieja tienda de magia. Puedes gastar tres trofeos para obtener un hechizo. Vale. Y ahora nos tenemos que mover. Pues nos vamos a mover. ¿Dónde nos vamos a mover? Tommy Muldoon tiene dos pistas. Podríamos intentar hacer alguna así más complicada. Vamos a hacer esta, ¿vale? Esta, la tienda de magia. No tenemos tres trofeos para gastar. Vale, tiene evento. Tommy Muldoon tiene la suerte, que cogemos dos eventos y vemos cuál queremos resolver y el otro lo descartamos. Vale, dificultades inesperadas, nos quita un verde. Dice, secretos de la logia. Gracias a las oscuras y arcanas enseñanzas del crepúsculo de plata, tu mente está abierta a multitud de terribles verdades que definen la realidad. Pierdes uno de cordura. Si eres miembro de la logia de plata, del crepúsculo de plata, en vez de eso pierdes dos de cordura. Y el otro es dificultades inesperadas. El suelo se desmorona bajo tus pies y de las grietas salen gemidos inhumanos. Esto no va a ser una simple investigación. Queda bloqueado un dado verde durante esta fase de resolución. Pues vamos a perder uno de cordura, ¿vale? Perdemos uno de cordura. Lo ponemos en 3. Y vamos a hacer esta. Esto, si fuésemos del crepúsculo de la logia del crepúsculo de plata, pues no la tendríamos que hacer, pero como no lo somos, la tenemos que hacer. Además, lo tenemos que hacer en orden. Vale. Buscamos tres pistas. Mira, las tres pistas están aquí. Vale. Ahora buscamos pergaminos. Esto es lo que va a ser más difícil. Que nos salgan dos pergaminos de una tacada. Pues nos ha salido. Pues nos ha salido. Oh, Tommy Muldoon. Y ahora buscamos pulpos. Buscamos pulpos. No nos ha salido, pues gastamos una pista y volvemos a tirar los tres dados.
No nos sale, gastamos la otra pista y volvemos a tirar los tres dados. No nos sale, perdemos un dado y tiramos. Venga, venga. No nos sale, perdemos otro dado y ahí lo tenemos. Venga, vamos allá. Venga, Tommy Muldoon, venga, Tommy Muldoon, porque si no, añadimos uno de perdición, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. Jugón, jugón, Tommy Muldoon. Jugón, Tommy Muldoon. Jugón. Te van a retirar tu camiseta en la comisaría. Bueno, lo hemos hecho. Podemos ganar dos hechizos o un símbolo arcano. Evidentemente, ganamos el séptimo símbolo arcano. El séptimo, nos ha costado, las dos pistas, nos ha costado las dos pistas. Pero bueno, ahí lo tenemos. Y reponemos. Con espacio de ciencia, edificio de ciencia en Miskatonic. Aquí podemos avanzar el tiempo para ganar una pista. Bueno, pues le toca el turno a Joe Diamond. Pues Joe Diamond, pero antes debemos, que se me olvida, avanzar el reloj por el final del turno con la emoción. Se me olvidaba. Joe Diamond, vamos a ir aquí a la tienda de curiosidades. Podemos gastar tres objetos. Bueno, lo primero, vamos a gastar dos trofeos para curarnos, hacer la habilidad esta, la tarea de curarnos uno y uno. Pues 4 y 6. Vale, ya estamos a tope. Vale. Lo que pasa, mira, lo que vamos a hacer, en vez de gastar estos dos trofeos, voy a gastar los dos trofeos de monstruos, ¿vale? Que como son monstruos sencillitos, los meto en la bolsa. Cuando los gastas, los trofeos se ven aquí y así pueden volver a salir ya hay menos oportunidades de robar a los tochos. Vale, vamos a ir aquí. Y aquí dice, puedes gastar tres trofeos para obtener un objeto único, que lo vamos a hacer. Como tenemos muchos trofeos, tenemos tres, un objeto único. Robo el objeto único. Vigía azul de la pirámide. Descarta esta carta después de una tirada para cambiar un dado a un resultado de pergamino. Bueno. Si nos hace falta pergaminos, lo veremos. Y ahora vamos aquí. Recordamos que los monstruos tienen un tentáculo adicional. Bueno, la curiosidad mata y tanto. Acceso, pierde uno de resistencia. Bueno, nada. El que hemos recuperado ya lo hemos perdido. Y podemos perder tres, ¿eh? Tres de resistencia más. Bueno, tiene evento. Tiene evento. A ver, evento. Hallazgo afortunado. Ves algo que brilla por el rabillo del ojo y te sorprende encontrar algo útil en el montón de basura. Roba un objeto único o común. Pues evidentemente vamos a robar uno único. Que tiene pinta de que sean mejores solo por el nombre, ¿no? Espada de gloria. Nos da dado amarillo y dado rojo. Bueno. Y además tenemos el dado blanco, ¿eh? Tenemos el dado blanco. A ver, aquí se ve, sí. ¿Y qué hacemos? Pues igual nos conviene. Tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados. Y tiramos 7 dados, ¿eh? Y no tenemos pistas. Pues vamos a añadir esto. Descartamos la espada de gloria. Y añadimos todo esto. Y tiramos ya. Estos son el máximo número de dados que podemos lanzar, ¿eh? La curiosidad mata. La curiosidad mata. Vamos a ver si mata o no mata. Aquí necesitamos. A ver, ¿qué tenemos? No tenemos pulpos, ¿no? No tenemos pulpos. Pues entonces, con esto y con esto, hacemos la primera. Aunque aquí nos había salido un comodín, ¿vale? Pues lo que puedo hacer
Vamos a gastar el comodín para esto. Vale, porque todavía no necesitamos más pistas. Y el comodín lo gastamos para el pergamino. Y ahora pulpos, pergaminos, calaveras. Pulpos, pergaminos, calaveras. Mira, lo que vamos a hacer. Bueno, tenemos pergamino y pulpo. Está aquí. Hacemos el del monstruo. Y ahora necesitamos pulpos y calaveras. Y calaveras creo que no nos ha salido. Hemos hecho 7, 9 dados primero, luego 7. En 13 tiradas no, ni una calavera nos ha salido, ¿eh? Mira. Mira, tenemos dos calaveras, pero no tenemos pulpo. No tenemos pulpo. Pues vamos a perder un dado. Nos concentramos y guardamos la calavera. Perdemos el dado amarillo, que total no tiene pulpo. Y lanzamos estos. Nos vamos a quedar la calavera. Sí, nos quedamos la calavera. Fallamos, perdemos aquí. Ahora tenemos, necesitamos un pulpo. Venga, necesitamos un pulpo solo. Necesitamos un pulpo porque podemos. Cualquier otro dado lo podemos convertir en una calavera. Venga, pulpito a la gallega para Tommy Muldoon. Ahí está, ahí está. Y este, añadimos uno de cordura aquí. Cuando tenga cuatro de cordura, descartamos esta carta, ¿vale? Y este lo convertimos en una calavera. Y dos calaveras. Dos calaveras y pulpo. La hacemos. Bueno, hay que tener en cuenta que la perdición, perdón, la bendición, se nos va si fracasamos en una aventura, ¿eh? Por lo tanto, nos conviene ir. Esto se lo lleva como trofeo. Es un sectario de uno. Esto se lo lleva. Son tres. Ganamos un objeto único. Esto, que es un dado rojo, vale. Ganamos un hechizo. Este. Que es sellar portal. Descartar al comienzo de tu turno para cerrar un portal a tu elección. Bueno, nos podría valer bien. Vale. Y un símbolo arcano. Y ya tenemos 8. Nos faltan 4. Nos faltan 4. Y tenemos que reponer aquí. Vale. Pues le toca a Tommy Muldoon. No, no le toca a Tommy Muldoon, sino que. Ping, medianoche. Efecto de medianoche no hay. Pero aquí en los mitos sí dice. Cuando alrededor de la medianoche, la próxima vez añade una ficha de perdición al medidor de perdición. Vale, pues. Ponemos perdición y aparece un monstruo. Aparece un monstruo que es. Uf, este que nos bloquea el dado rojo, ¿eh? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Nos bloquea el dado rojo. Vamos a poner aquí en el hospital, venga. Y nos bloquea el dado rojo. Y son dos calaveras o dos pulpos, uno y uno, más un pulpo más. ¿Y este quién es? Que tiene cara de hombre. ¿Quién es? Brujo. Es un brujo. Vale, pues es el turno de Tommy Muldoon.
Vale, pues turno de Tommy Muldoon. Tommy Muldoon no tiene pistas, no tiene nada. Vamos a ir a lo fácil, ¿vale? Vamos aquí al periódico. Mensajes enigmáticos. Dice terror, descarta una pista, ¿vale? Y tenemos que hacer una pista o cuatro y un pergamino. A ver dónde lo pongo aquí, se verá. Sí. Vamos allá, vamos sin dados, o sea, con los dados verdes solo. Vale. Pues nos ha salido complicado. Venga, gastamos tres pistas para esa. Nos han salido muchos pergaminos, pero nos ha faltado una pista para hacer el de abajo. Vale, ahora no tenemos pergamino, pero mira, nos guardamos las tres pistas, quitamos un dado y tiramos esto. Fallamos, quitamos otro dado y esto. Fallamos otro y ya es imposible hacerlo porque no podemos sacar. Tenemos tres pistas guardadas, ¿vale? Tres lupas, pero no podemos llegar a cuatro con y el pergamino. Pues fracaso de Tommy Muldoon, que pierde uno de cordura, se queda en dos y hace avanzar el tiempo. Pum. Bueno, pues esto era una fácil, ¿eh? Era una fácil. Le toca el turno a Joe Diamond. Pero antes de pasar el turno de Joe Diamond, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es avanzar el reloj por el final del turno de Tommy Muldoon, que lo habíamos avanzado, pero era por haber fallado la tarea, la aventura, ¿vale? Entonces, ahora vamos a Tommy Muldoon. Mira, vamos a ir aquí para recuperar resistencia. Vamos aquí y recuperamos resistencia. Ya está a tope. Y a ver qué nos sale. Reservado del fondo. Mira, tenemos. Bueno, añadimos uno de predicción que saldría un monstruo. Hostia, si fallamos. Si fallamos, palmamos, ¿eh? 4 de. 4. ¿Esto dónde era? En el restaurante de Velma. Nos hacen perder 4 de cordura. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Vamos a quitar este y luego lo pondremos. No podemos gastar el dado rojo del libro de Cultes de Skulls. Pues necesitamos menos calaveras, nos vale cualquier cosa. Vamos allá. Vale, tenemos, mira, esto y esto. Lo tenemos. Ahora pergamino y lupas. Pergamino y lupas. Vale, vamos a descartar esta carta, la vigila de azul de la pirámide. Dice, descarta esta carta después de una tirada para cambiar un dado a un resultado de pergamino. Pues cualquier dado, este es un pergamino y lo ponemos aquí. Vale. ¿La gasto o no? No la gasto. Vamos a fracasar, ¿vale? Perdemos un dado y tiramos. Total, nos tienen que salir tres pistas y un pergamino. Si ahora no lo sacamos, ya la gasto. Y así la podemos ahorrar para mejor ocasión. ¿Ves? Aquí nos sale el pergamino ahora. Muy bien. Y ahora vamos, buscamos las tres pistas. Pues 2 y 2 son 4. Ahí están. Hecho. Vale. ¿Qué recogemos? Vamos a. Aunque salga un monstruo. Vale, vamos a añadir perdición, pero ya tenemos 9. Estamos a 3
de ganar. Y añadimos uno de perdición, que es el quinto de 10. Y esto lo ganamos como trofeo. Y reponemos y sacamos un monstruo. Sacamos un monstruo. Y lo tenemos que poner aquí. Este está aquí, ¿vale? Lo tenemos que poner aquí. No se ve por el brillo de la luz, pero está rebordeado de blanco. Bueno, tampoco perdemos uno y uno, pero tampoco nos ha complicado. Bueno, hay que recordar que hay que sacar un pulpo también. Pólipo volador. Es esto. Vale, y avanzamos el tiempo. Bueno, pues Tommy Muldoon va a seguir con sus mensajes enigmáticos y de estos que están en el periódico, que además está lleno de bichos el periódico. Y vamos a tirar, y no tenemos pistas, no tenemos dados extra ni nada. Tommy Muldoon está un poco atascado, ¿eh? A ver si consigue hacer esto. Vamos allá, Tommy, vamos allá, Tommy. Vamos allá, Tommy. A ver. ¿Qué nos ha salido? Nos ha salido, mira, esto y esto nos sirve, aunque también podríamos hacer el de abajo, pero para hacer el de abajo gastaríamos 3 y luego tiraríamos 3 dados, luego tiraríamos 3 dados. No, vamos a hacer esto, ¿vale? Hacemos ese, perdemos uno. Hostia, que si fallamos, si ahora no sacamos esto, vamos a perder dos de cordura y Tommy Muldoon fallaría, ¿vale? Pues entonces vamos a hacer el de abajo. 3 y 1. Ahí. Vale. Y ahora tenemos que sacar dos lupas y pulpo. Y si no lo hacemos, por lo menos no perdemos el de cordura del bicho. Vamos allá, Tommy Muldoon, venga, apunta, apunta y dispara. Apunta y dispara. Tenemos dos, pero no la tenemos, ¿vale? Pues fallamos. Este. Bueno, este lo quitamos. Este me lo guardo. Y vamos a por el pulpo. Vamos a por el pulpo. Venga, Tony, apunta, apunta, dispara ese tentáculo, dispara a ese tentáculo. Míralo, 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 míralo. Míralo, Tommy. Tommy. Tommy, este chaval se merece el ascenso. Bueno, era con la emoción, ¿vale? Era esto más el pulpo que ha salido, ¿vale? Perdemos uno y uno. Se queda al borde de la locura Tommy Muldoon. Pero se lleva este trofeo que es de 3. Se lleva este que es de 2. Se viene aquí. Recuperamos y se lleva dos pistas. Por lo menos ya tiene algo con lo de. Mira, aquí recuperamos cordura. Vale, y tenemos que avanzar el reloj. Pon medianoche. Y tenemos efecto de medianoche. No, pero en la carta de mito dice: cuando alrededor de la medianoche, la próxima vez añade dos fichas de perdición al medidor de perdición. Hostia, dos. La primera no hace nada. ¿Vale? Pero la segunda pone un monstruo. Y ya estamos a 3 de que despierte el primigenio. Estamos a 3 de que despierte el primigenio. ¿Y dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Lo ponemos en una de estas. Vale. Aquí, por ejemplo. Vale, pues le toca a Joe Diamond. Vale, pero antes de continuar, que ha llegado la medianoche con Tommy Muldoon y se me ha olvidado sacar carta de mitos. Allí vamos. Criatura del más allá. Se abre un portal y aparece un monstruo. Bien, bien.
La próxima vez que el reloj de la medianoche añade una ficha de perdición al medidor de perdición y cada miembro de la banda de Sheldon pierde uno de resistencia. Bueno. Tenemos que añadir un monstruo y un portal. Vale, el portal. ¿Dónde lo ponemos el portal? ¿Dónde lo ponemos? Lo vamos a poner aquí, venga. Vale, que es la única roja que tenemos. Y ponemos esto. Y ahora, ¿quién va? ¿Cómo lo hacemos? Interesaría liberar el lado rojo, porque Joe Diamond lo tiene para usar y no lo puede porque está ahí atascado. Vamos a hacerlo, ¿no? ¿Vamos aquí o ahí? Ahí o ahí. Ahí o ahí. Vamos aquí, venga, esto lo dejaremos para después. Joe Diamond viene aquí. Aquí dice que podemos gastar 3 de reloj para obtener una habilidad, que va a ser que no. Claustro siniestro. Claustro siniestro. Nos coge un dado verde. Y un evento. A ver qué nos toca. Resolución firme. Ya no te importa lo que te ocurra. Estás decidido a perseverar, cueste lo que cueste. Durante esta fase de resolución, ignora los costes de resistencia y de cordura de las tareas. Vaya, no hay nada aquí. Vale, pues tenemos que sacar dos. Recordemos que Joe Diamond está bendecido, por tanto, tira el dado blanco. Tenemos que sacar pulpos y pistas. Pulpos y pistas, venga. Pulpos y pistas. Mira, pues ahí está. Dos y. Bueno, en realidad nos da igual porque este es como un dado verde. Pues vamos a darle uso. Ponemos aquí. Ya buscamos pulpos. Buscamos pulpos. No tenemos pulpos. Lo quitamos. Uah, mira. Ahí no se ve, pero tres pergaminos, ¿eh? Solo hay una cara de pergamino y una cara de pulpo. Y una cara de calavera. Vamos allá. Ahí está el pulpete que nos falta. Lo hacemos. Por tanto, no perdemos el dado blanco. Y pues un objeto común o una pista. Vamos a coger una pista. Que para Joe Diamond las pistas son oro. Y este se lo queda. Está haciendo una colección de trofeos. Vale. Podrían salir alguna roja. Porque estamos a falta a ver, tenemos 3, 6, 9. Nos faltan 3. Y ya 3. Y ahora va a añadir perdición. A la medianoche. Ya me he cogido la pista. Avanzamos el reloj. Pues le toca a Joe Diamond. Y por Joe Diamond vamos a intentar cerrar el portal, ¿vale? Para que por lo menos. Ah, bueno, no. Esto va a añadir una de predicción sí o sí. Va a añadir predicción sí o sí. Pero bueno, como tenemos dos pistas, ¿vale? Va a ir aquí. Y a ver qué pasa. Mira, aquí tenemos un símbolo. Ciudad de la gran raza. Necesitamos tres pistas y luego. Y luego. Oh, un símbolo de cada. Vamos allá. Y añadiríamos uno de perdición, ¿eh? Antes de ir, que se me ha olvidado, gasta dos pistas y se cura uno y uno. Dos y seis. Que se me olvidaba. Vale. Epa, que se me va el dado. Y vamos allá. Vamos a ver qué sacamos. Mira, pues lo más difícil lo tenemos. Aquí, así.
Y ahora buscamos tres pistas. No. No. Y hay tres caras con pistas, ¿eh? No nos ha salido ninguno. O una pista. Fallamos. Con lo que pierde uno de cordura y dos. Ay, estoy tonto. Estoy tonto. No he gastado pistas. Vamos a repetir desde, ¿vale? Vamos a repetir desde que tenemos esto. Perdonadme, ¿vale? Estoy al helado. Vale, habíamos fallado. La hemos tirado y no nos haya salido nada. Pues gastamos una pista y volvemos a tirar. Es que estoy capullo. Tiramos. Nos sale dos pistas. Necesitamos tres. Gastamos la otra pista. Nos guardamos este dado y tiramos los otros dos. Ahí están las tres pistas. Es que me he dado cuenta que tenía pistas cuando retiraba los dados. Hecho. Vale, pues ganamos un objeto único. Tikajalot. Dice, después de una tirada, descarta para cambiar un dado un resultado de terror. Y se puede usar en el turno de cualquier investigador. Vale, esto lo quitamos. Se lo lleva como trofeo. Ponemos un sello aquí. Y además gana un símbolo arcano. Este es el décimo. Y ponemos uno de perdición que hace que salga un monstruo. Hace que salga un monstruo. Puede ir aquí, aquí o aquí. Vale, es esto, no muy complicado. ¿Dónde lo ponemos? Lo vamos a poner aquí, venga, en esta. Bueno, hay que acordarse que tiene también un terror. Y avanza el tiempo. Y al turno de Joe Diamond. Vale, pues Joe Diamond en su turno, lo primero que vamos a hacer va a gastar dos, que va a ser esto y el monstruo que tiene, que como es de uno lo metemos que será facilito, lo volvemos a meter en la bolsa, ¿vale? Y vamos a ciclar esto, ciclamos esto, porque queremos saber si sacamos alguna roja que nos dé. Nos quedan dos símbolos arcanos para ganar, ¿vale? Tenemos 10, pero también nos queda 2 de perdición. Y ahora a medianoche va a avanzar uno. Vale, esto era una disección alienígena. Vale, esto no tenía símbolo arcano. Y añadimos la isla ignota. Vale, y pues vamos a ir allí. Vamos a ir allí. A ver qué dice. Ahí está. Bueno, además tenía efecto a medianoche, aparece un monstruo. No nos interesan más monstruos ahora mismo. Mira, aquí hay símbolo arcano. Sacrificio de car de sacrificio de sangre. El impulsivo altar estaba manchado de sangre y me sentí extrañamente impulsado a añadir la mía a la sedienta piedra. Terror. Perdemos uno de resistencia. Bueno. Pues vamos a intentar, y aquí también vamos a perder uno de resistencia. Vamos a intentarlo. A ver cómo lo pongo. Así se ve todo. Vale. No tiene evento. Vale. Por tanto, tiramos esto. Vamos a ver. Cualquier cosa menos pistas. Cualquier cosa menos pistas. Mira, tenemos terror y calavera. Podemos hacer cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Pues vamos a coger esto, ¿vale? Que luego será más difícil que nos salga
Uno de los dos. Aunque aquí podemos, si nos salen pergaminos, podemos cambiar. No, pues mira, voy a hacer este. Bueno, en realidad nos da igual. Esto. Y ahora vamos a por pulpo y calavera. Pulpo y calavera. No, mira. Cambio de opinión. Hacemos esto. ¿Vale? Porque aquí tenemos la carta de que podemos sacar, cambiar pergaminos por calaveras, ¿vale? Y ahora dos calaveras. Dos calaveras. Tenemos una. Y no tenemos pergamino, ¿vale? Pues nos concentramos en esta. Y quitamos, no da igual, quitamos este. Vale, pues nos ha salido un pergamino. Pues el pergamino le ponemos uno más aquí y lo cambiamos a calavera. Y con las dos calaveras y uno de resistencia, hacemos ese. Y evidentemente vamos a elegir el símbolo arcano. Y estamos a uno, a uno, a uno de ganar. Esto se va aquí. Vaya pareja están haciendo estos, ¿eh? Vaya pareja. Sí, solo nos da elegir uno de esos dos. Pues esto y nos da dos puntos. Y seguimos bendecidos porque no hemos fallado la tarea. Avanzamos el reloj. Ping. Y el turno de Tommy Muldoon. Vale, Tommy Muldoon va a gastar dos trofeos y se cura uno y uno. Tres y seis. Vale. Ahora nos venimos a la iglesia del sur y podemos recuperar uno de cordura. Pues cuatro. Vale. Y le damos la vuelta. Plegarias de los perdidos. Uf, aquí medianoche, ¿eh? Pues vamos a poner perdición. Bueno, son todo pistas y aquí nos recuperaremos dos de cordura o podríamos ser bendecidos. Esto nos vendría muy bien ya que el dado rojo y ya que no estamos consiguiendo objetos. Vamos allá. Bueno, necesitamos pistas. Todas las pistas son bienvenidas. Pues hacemos la primera. Vale, hacemos la segunda con 2 y 3. Vamos de sobraos, vamos de sobraos. Y ahora nos queda una pista. No la hemos sacado. Ahora es cuando no nos saldrá, ya veréis. Ya veréis. Oh, aquí está. Y avanzamos el reloj. Es la medianoche. Pero ahora, perdona, esa es la medianoche. Pero ahora no se resuelve, como he dicho. No sé si lo he dicho, creo que lo dije en el anterior vídeo. O en este. No me acuerdo ahora. No se resuelve, hay que acabar el turno, ¿vale? Pues vamos a ser bendecidos. Bendecido. Porque ya estamos a tope de cordura y de vida, ¿vale? Ya ha pasado un momento crítico con uno de cordura solo. Reponemos. Mira, ya tenemos aquí uno rojo, ¿vale? Esto se lo lleva a Tommy Muldoon. Avanza el reloj. Ping. Vale, y como ha sido medianoche, resolvemos. La próxima vez que el reloj dé la medianoche, añade una ficha de perdición al medidor de perdición y cada miembro de la banda de Sheldon pierde uno de resistencia. El único miembro es este Tommy Muldoon, pues pierde uno de resistencia y añadimos uno de perdición ahí. Y tenemos que sacar monstruo y estamos a uno de que el primigenio despierte. Vamos a ponerlo aquí,
lo vamos a poner aquí porque vamos a intentar ir aquí por si aquí seguro que las verdes no hay, no hay, ya lo diré, símbolos arcanos, ¿vale? Porque tenemos 3, 6, 9, 10 y 11. Vale, pues le toca a Joe Diamond. No le toca a Joe Diamond porque tenemos que resolver carta de mitos. Vamos a ver qué sale. Se abre un portal y aparece un monstruo. Bien. Y la próxima vez que dé la medianoche, añade una ficha de predicción al medidor de predicción por cada portal abierto. Vale. Ahí no. Esto no. Vamos a coger el amarillo ahora. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Vamos a ponerlo ahí. Robamos carta. Sí, ahí. Y este, pues, ¿dónde lo podemos poner? Aquí no puede ir. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Pues iba a ir aquí para abrirla, pero visto lo visto, podemos, aunque podemos gastar dos trofeos para darle la vuelta a una carta. Si le damos la vuelta, pone boca arriba una aventura de Arkham que esté boca abajo. No tenemos por qué ir a la que demos la vuelta, vale. Ahí. No nos da, ¿vale? No nos da símbolo arcano. Pues vamos a ir aquí. Vamos a ir ahí. Turno de Joe Morgan. Joe Diamond. Joe Morgan, digo. Joe Diamond. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos tiene? Mira, ahí está. Ahí está. El gran templo. Calaveras, como si no hubiese un mañana. A medianoche, un investigador que esté en esta aventura es devorado. Bueno, tenemos una pista. Tenemos una pista. Eso es importante para Joe Diamond, ¿vale? Tenemos una pista. No podemos usar el dado rojo. Pero tenemos el dado blanco de la bendición. Solo tenemos, como mucho, tenemos dos turnos. Pues dos turnos de Joe Diamond y uno de Tommy Muldoon. Porque estamos a las 3. Aquí, si fallamos, no avanza el reloj, vale. Entonces, Joe Diamond lo pondría aquí, Tommy Muldoon lo pondría aquí y Joe Diamond lo volvería a poner ahí. Pero vamos allá, venga. Esperamos que no hace falta. Calaveras. Calaveras como si no hubiese un mañana. Calaveras. Calaveras, mira. Tenemos dos calaveras. Sí, solo tenemos dos calaveras. Pues aquí. Y perdemos uno de resistencia. Cuatro. Y ahora más calaveras. Calaveras. Calaveras, calaveras, calaveras. Mira, oh, lo tenemos hecho, lo tenemos hecho. Fijaros el combo. Tenemos dos calaveras, ¿vale? Tenemos la vigía azul de la pirámide, que es descarta esta carta después de una tirada para cambiar un dado a un resultado ya lo diré. De pergamino. Resultado de pergamino. Ahí. Y luego con este, pero antes de gastarla, vamos a hacerlo bien. Venga, perdemos un dado. Lo haremos hasta el final. Lo haremos hasta el final. Con el último dado haremos el combo. No nos hace falta porque ya tenemos esto. No nos ha hecho falta gastar nada. Joe Diamond, ahí, que lo tenía que tener ahí. Crack, crack, Joe Diamond, jugón. MVP de todo. Quitamos esto. Ganamos una habilidad, un aliado y un símbolo arcano, pero ya no probamos nada porque ponemos el símbolo arcano ahí. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y 12. Subniguraz, aunque estaba a punto de despertar, se ha comido los mocos delante de Joe Diamond, el investigador privado, y Tommy Muldoon, el policía novato. Dos cracks de las calles de Arkham. Dos cracks. Se conocen las calles de Arkham como la palma de su mano y hemos podido con el despertar de Subniguraz. Bueno, pues esto es todo. Esto ha sido la partida del símbolo arcano con las expansiones de fuerzas ocultas para tanto para las cartas de bendecido o maldito, por el otro lado, y los dados, como la expansión Portales de Arkham. La verdad es que la partida ha sido relativamente fácil, ¿eh? Ha habido partidas que de salida te empiezan a salir monstruos de avanzada perdición y en un turno, has jugado solo un turno con cada uno, por ejemplo, y ha sido un desastre. Ya ves que la partida está torcida y no vas a poder con ella. Esta, menos un momento así de crisis que este se ha quedado ahí con uno de cordura, pero luego ha podido y lo hemos conseguido. Es una expansión que eleva bastante la dificultad de los retos, ¿vale? Y creo que hemos sabido jugar bastante bien al principio, gastando trofeos para quitarnos cartas de rojas, que nos habían salido un montón. Creo que ha habido un momento en el que todo era rojo, ¿vale? Luego lo que pasa que nos ha costado volver a salir, que saliesen rojas, cuando ya estábamos más avanzados y más preparados para enfrentarnos a las rojas. Pues no nos salían todo verdes y amarillas, es lo que tiene, si te salen todas al principio, pues es lo que tiene, pero bueno, hay un montón de cartas, esto es al final, al final, pues se iguala, ¿no? Pero bueno, ha hecho que han empezado a salir cosas de mitos que daban perdición aquí y se nos ha acumulado y hemos estado ahí a punto, ¿eh? Nos quedaba, como digo, un turno, después de este turno, si fallábamos, un turno más con Tommy Muldoon y uno con Joe Diamond. Y ya perdíamos porque se ponía el último y derrotar al primigenio es imposible. Bueno, este ha sido el símbolo arcano con las expansiones de fuerzas ocultas y portales de Arkham. Espero que os haya gustado. Dale like. Suscribiros, comentar por ahí abajo qué os ha parecido la partida, el juego, si lo tenéis y tal, que yo me lo leo todo y trato, bueno, creo que contesto a todo. Y pues nos vemos en el siguiente vídeo con una nueva partida, algo que no lo sé. ¡Hasta luego!